Luego de inaugurar la 12ª Brigada de Polícia Militar em Guanajuato, que albergará 3 mil elementos, o presidente Henrique Peña Nieto assegurou que soltaria missão à frente do governo de la República no RA, concluído, por el contrario, el esfuerzo, el empeño y el compromiso que tenemos con los mexicanos conclui hasta el 30 de noviembre y hasta esa fecha estaremos poniendo el mayor de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de la tarea que tenemos comprometida, de los proyectos que están en curso y que están en proceso de concluir, mencionó, de asegurar que las políticas públicas que se reimposto em marcha ao largo de esta administração realmente redundem em los benefícios que se esperam de elas, apontou. Señaló que em matéria de seguridad, la participación de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental en la tarea de dar a los mexicanos condiciones de tranquilidade, aunque esto no ha sido suficiente, y aquí, precisamente, en Guanajuato, es una de las entidades en donde reconocemos, junto com outras partes del país, donde tenemos que acelerar nuestro esfuerzo, tenemos que actuar de manera más eficiente, revertir los índices de inseguridad que eventualmente reinterne do Guanajuato y otras entidades del país. Em esta tarea, nula podremos acometer com melhores resultados sim é o apoio, sim é o compromisso e a entrega patriótica de nuestros soldados, pilotos marinos. Em elo, todo é o reconhecimento e gratitude del presidente de la República em nome de la sociedade mexicana, sub-rei o el executivo. Explicó que para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas se han construido 384 nuevas obras de infraestructura militar, entre cuarteles, instalaciones educativas, hospitales y unidades habitacionales. Acompanhado del secretário de la Defensa Nacional y el Comisionado Nacional de Seguridad, el presidente Peña Nieto pidió a los mexicanos sentirnos orgullosos de los avances en el país, que se contrasta enormemente con el que apenas teníamos hace 5 o 10 décadas. Reiteró que país no se constrói en un sexenio, se edifica todos los días con distintas acciones. Aseveró como mexicanos sintamos orgullosos de lo que hemos logrado construir entre todos. Eu desejo, hago votos porque em los anos por venir se siga consolidando esse México essa nação que tanto queremos para nuestros hijos, de lá que todos somos corresponsáveis, resaltou o presidente de la República. Más notícias em MSN, las mejores imágenes de las últimas 24 horas, fuente Reuters.